All right, um, this in this session we're going to do a couple of things We're going to unpack a little bit of what happened this morning remember the suitcase Re recuerdan el, la maleta? we're going to unpack it a little bit more vamos a desempacar esa maleta. We have a little demonstration. Una that, and we are going to rethink about what we learned yesterday. Y también vamos a, a pensar un poquito acerca de lo que aprendimos ayer. And then Tom will give us more clarity about the structure of the university. Y luego eh, Tom nos va a dar más claridad acerca de la estructura de la universidad de las Naciones. Many of you submitted questions yesterday about the structure. Muchos de ustedes tenían eh, esta pregunta con respecto a la estructura de la universidad. What What are the committees? What are the centers? Cuáles son los comités? Cuáles son los centros? How do the colleges and the centers relate to one another? Como lo las colegiaturas y los centros eh, se, se trabajan cómo funcionan. How do I register a course? Facultades. Could you say that again? Yeah. How do the colleges and the centers relate? ¿Cómo las facultades y los centros eh, se conectan? Yeah, how do I a cómo, cómo eh, registro un curso? So we're going to be looking at all of those kinds of things. Así que vamos a ir eh, revisando y viendo cada una de esas cosas. As we talk about the structure. A través de cómo hablamos del, de la estructura. Okay. So, how many of you still have outstanding questions? Cuántos de ustedes tienen ahí preguntas que que, que las han guardado? Cuántos de ustedes tienen preguntas ahí? That you still want answered. Que aún know? quieren eh, ser yeah. Raise contestadas. Raise your hand. Oh, not that many? Oh, come. No, no hay muchos. <laughs> Tom has a question. Tom tiene preguntas. <laughs> so, we are going, believe me, just hold on to the questions. Así que, por favor, le pido que mantenga ahí esa pregunta que usted tiene esas preguntas week, y estamos confiando en el Señor que conforme vamos por la semana esas preguntas van a ir siendo contestadas Okay so this morning así que esta semana, esta mañana qué okay, what was happening qué fue lo que sucedió You know this week of training is semana de, de entrenamiento es supposed to represent what lo que se supone es que debe de representar lo que sucede en nuestras clases es como una demostración en vivo entonces qué fue lo que usted notó que sucedió esta mañana que pasa en nuestras clases qué es lo que notó Okay. Adoración, enseñanza y respuesta. Great worship, teaching, response. Adoración, enseñanza y una respuesta hubo. You know a good word to capture that? Una buena palabra para encerrar esas tres cosas. Integración. Integración. Integration. Okay. Integration. Integración. Integración. <laughs> Integración. Integración. Folks, that's what our university is all about. Amigos, vea, esto es lo que la universidad eh, es al, al respecto. Es, de eso se trata. Because that's God's heart for education. Porque ese es el corazón de Dios para la educación. Head. Cabeza. Heart. Corazón. Hand. Y mano. Huh? Cabeza, corazón y manos. Y la Biblia dice que si solo tienes conocimiento te va a explotar la cabeza. It's not a very pretty picture. No es una, una imagen muy bonita la que pinta la, la Biblia. Cuántas veces usted ha sentido en, en, que su cabeza quiere explotar?

pero un carácter muy bajo. So knowledge bad Entonces el conocimiento puede ser utilizado de una forma incorrecta. So has called us to a different kind of learning. Entonces Dios, el Señor, lo que ha hecho es llamarnos a un tipo de conocimiento distinto. Integration. Integral integración, Not just knowledge, no solamente conocimiento, but wisdom. pero sabiduría. Go to the book of Vaya al, al libro de los Proverbios. Los primeros capítulos lo que habla es de la sabiduría.

todo ese conocimiento y lo hace caer a nuestro corazón. Dentro de nuestro espíritu. That's why we see people crying es por eso que muchas veces vemos personas llorando y, y respondiendo a eso. It's not just singing. No es simplemente cantar. So this morning we were seeing an integration. Así que esta mañana lo que vimos fue una integra una integración. And this is what we are looking for in all of our courses y and seminars. Esto es lo que queremos ver en todos nuestros cursos y seminarios. Not just knowledge. No simplemente conocimiento. So remember what Tom talked about last ¿Recuerda night. Recuerda lo que Tom hablaba la, la noche anterior. Um, and, about, and also during the day yesterday. remember these three key terms? formal, eh, Formal. non-formal, -formal, no formal, informal. okay, where did you see the formal this morning? where did you see it? carlinia. that's right. con carlinia. She was teaching. Ella estaba enseñando. Okay. Where did you see the non ¿Dónde usted vio lo no formal? At the tables. En las mesas. Yep. Where else? ¿Dónde más? Praying. Eh, orando. Yep. What else? ¿Qué más? Worship. Adoración. Where did you see the informal? ¿Dónde vio la parte informal? Coffee. <laughs> yes, coffee break, yes. Cinco minutos atrás, dice el... <laughs> That's right. Coffee, el, the el coffee break. Descanso. That's exactly right. Eso es exactamente correcto. And did you notice anybody coming over to talk with the uh, leadership group? Y no sé si notaron, si ustedes lograron ver que... gente venía a hablar con el grupo de liderazgo lo notaron bringing impressions trayendo impresiones que estaban recibiendo questions ideas, preguntas anybody notice that? Algo, al, alguien notó eso alguien lo vio that's informal eso es informal okay We didn't build that into the schedule. Nosotros no construimos, no metimos eso dentro del horario. That's the, that's the way the Lord's moving. Esa es la forma en como el Señor Dios se está moviendo. Y conforme Car Carlina estaba hablando del de el nuevo enmarcado de la EDE, you know el nuevo formato you know, actually, this is for the entire university. Y en realidad esto se, se va a aplicar en, en toda la universidad. ¿Why? ¿Por qué? Because the Lord is giving us a new context. Porque el Señor nos ha venido dando un nuevo con, contenido, contexto. To be able to reach a new generation, para ser capaces de alcanzar una generación nueva, by capturing it in a story, a través de cautivan, cautivarles por una historia. Okay, so hang on to that. Así que por favor quédese con eso allí. So I just want to quickly review the what Tom was sharing yesterday. Así que me gustaría eh, revisar un poquito lo que Tom estaba Remember the big question: What is this university? La, la pregunta, ¿qué es esta and where? And, and this one here we didn't talk about. Y esta acá no, no lo and this one I love. Y esta, yo la amo, de me the gusta. world is your classroom. La, el mundo es tu clase. And the mission field is your career. <laughs> That's the University of the Nations. That's the inheritance we were praying Esa for this la en que hemos You see the connections? And then we talked about Y después estuvimos hablando de los dos cofundadores de la Universidad de la Nación. El doctor eh, Howard eh, Momstad y Lauren Cunningham. We talked about, oh, where is the university? Y luego hablamos, oh, entonces, ¿dónde está la universidad? And I think we cleared that up. Y yo creo que esa <laughs> la dejamos bien clara. It is in so many different places. Está en tantos lugares distintos. And then we gave you some pictures. Y después te mostramos algunas imágenes. And then we y looked at well, what are we? We're a university of the Spirit. Somos una universidad We're del Espíritu. multiplier for missions. Donde nos multiplicamos para misiones. Discipling nations. Naciones. Yeah. These are the um, qualities Esas son las of who we are that, somos, that Tom mentioned. Tom and we talked about why do we exist. Y de por qué I love this one. La, why do we exist? ¿Por qué Not just to have a good life, no solamente para tener una buena vida, but to live our life well. Pero para vivir una vida de una buena forma and to advance the kingdom. Y para avanzar en el, en el That's why we exist. Es and then we talked about y después hablamos. We talked about the founding one of the founding scriptures for the university. También hablamos de una de las escrituras fundamentales de, de las primeras de fundamento. In 2nd Peter. En Segunda de Pedro. And by the way, this PowerPoint is on the U of N app. Oh, y por cierto, este PowerPoint que están viendo está en la aplicación de la Universidad de las Naciones. And this morning we talked about the DTS. Y esta mañana también hablamos de la ed. Because it is the core of everything we do. Porque es el, 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 el corazón de todo lo que hacemos. It is the core. Es, es, es el, el centro, el corazón. And then remember that Tom talked about modular education? Y también recuerda que estuvimos hablando de una educación madura modular, perdón? We're going to work with that more today. Vamos a trabajar un poquito más al respecto de esto. We also talked about I just talked about it head, heart and hand. Acabamos de hablar esto también, cabeza, corazón, manos. This this intersection esta intersección acá of the head the heart and the hand de la cabeza el corazón y la mano it is the heart of who we are. Es el corazón de quienes somos nosotros. Tom told you his story yesterday of university education. Tom le contaba a usted un poco de la historia de la universidad y la educación. And I think many all of us we have our own stories. Y creo que cada uno acá tenemos nuestra propia historia. But I was telling Rebecca a little bit of mine over coffee. Pero yo le decía un poco a Rebecca de mi historia en el I, café. I came into YWM with a master's degree. Jo binia a, a hukum Un, eh, con un título de, como master. I thought I understood about education. Can you say that again? I thought I understood education. Yo creía que entendía la educación. When I finished my DTS. Cuando yo finalicé mi ED, The training director asked me a question. El, el, el director de entrenamiento me hizo una pregunta. What do you want to do in Qué es lo que quieres hacer en Hukum? I said I'd like to teach. Me encantaría enseñar, le dije yo. He said, "Oh well, why don't you just let the Lord break your life a little bit more, and then you'll have something to teach about." Y Elmer contestó, "Bueno, ¿por qué usted no deja que el Señor te quebrante un poco más y después vas a tener eh, cosas para enseñar al respecto?" That was a hard word. Eso fue una palabra dura para mí. So I went to my first YWAM base. Y yo entonces fui a mi primera base, Jucumera. And the director said, "What would you like to do here?" Y el director me dijo, "Bueno, ¿y qué te gustaría hacer acá?" I had my. I thought, me. Maybe I could get on the DTS. Yeah. Well, I'd like to staff the DTS. personal Ah, oh, no, I don't think you're ready. Yo no creo que usted está lista, Would you be my secretary? Podría ser mi secretaria. Secretary. Secretaria. All I could think of was secretary was bringing him his cup of coffee en, in the morning. En mi mente, cuando me dijeron secretaria, era yo trayendo café en las mañanas, ¿verdad? The Lord, it took took a lot of time for him to get some of my university out of me. Y al Señor le tomó algún tiempo para sacar un poco de la universidad que había dentro de mí. So this is this is what was happening this morning Así que eso es lo que esta Tom talked about these things yesterday. The leader of the school el de la escuela, the staff el personal, and the visiting teacher. El, el residente y maestros also about the base y también habló acerca del el líder Remember? de la base Re, okay. se acuerdan so así eso es algo en que vamos a construir de ahí para arriba hoy okay all right so I think maybe uh, we're gonna do a demonstration and then we'll then we'll turn it over to Tom así que lo que creo que vamos a hacer ahorita es una pequeña demostración y después se lo vamos a pasar a Tom Why is it important to do these reviews? ¿Por qué es importante ir y, y revisar todo lo que hemos visto? Do you do them in your schools? ¿Lo haces en, en, tu, en sus escuelas? Yeah. Sí. Wh why is it important? ¿Por qué es importante revisar el material que hemos visto? Porque así nos aseguramos de que ellos están entendiendo. You're pulling the thread through. Estamos... Eh, jal Jalando el hilo a través, a través de la información. Okay, so Conectando. I'm going to invite Alec up. Así que quiero invitar a Alec. And we want to recap a little bit more about formal, non-formal. Y quiero recapitular lo de informal y no formal. Okay, now Alec and I, we are friends. Así que... Um, Mi hermano aquí y ellas son amigos. And, you know, really y yo de verdad, sabe no quiero tener ningún conflicto con él. So es tan incómodo tener you conflictos. Know, so we we Así que lo que tomamos la decisión es que no vamos a tener ningún conflicto. We no queremos que haya ninguna in, eh, tensión entre nosotros, entre nuestras relaciones. Entonces, como compañeros de trabajo vivimos de esta forma qué es lo que usted puede notar de la conexión que tenemos nosotros dos está distanciada uh -huh. está relajada else qué más it's loose ok All right What are the disadvantages of having this kind of a relationship? ¿Qué son las de desventajas de tener una relación como esta? No se están afectando uno al otro mucho. Okay. What else? ¿Qué más? No conflict. No hay conflicto. So no, Not much mucha, relationship. No mucha relación, no hay mucha relación.

It can get break, it can get cut the relationship. Okay, the it could get, it could break, but this is pretty strong. Podría reventarse, yeah. pero esto es bien fuerte. What else do you notice? ¿Qué más usted puede notar de esto? It might pull us together. Y muy posiblemente nos va a jalar juntos, notice a juntos. There's a tension here. But, si usted lo ve, hay una tensión acá. What do you notice about the tension? There is communication is straight up There is the possibility for communication. Even though there is tension. Okay, so can you grab the other mic, Alex, so you can look at that Okay, so watch this. Entonces, vean esto. Okay. Formal. Formal. Non formal. Pull a little harder. No formal. Okay. Yeah, but I like the formal. No, pero a mí me gusta lo formal. Oof. Non formal. <laughs> no, a mí me gusta lo no formal. Yeah, but I went to university for many many years. Formal sí, is my specialty. Yo fui a muchos años a la universidad para tener estas estas especialidades. I struggled to pass high school. Okay, western. occidental. Uh, African. Yo soy <laughs> africano, Deme. Okay, task. I'm into working Tareas. hard. Yo quiero trabajar todo el tiempo. I want to speak to my friends. Yo quiero hablar oh. Con mis amigos. oh, so you look look at this what's happening. Y vea lo que está sucediendo. Okay. there is a healthy tension. Hay una tensión saludable. Okay. What happens if I do this? ¿Qué pasa si yo hago esto y suelto la conexión? Don't leave me. No te vayas. Isn't this what some of us do sometimes? No es esto lo que muchas veces nosotros hacemos desconectarnos? so much tension. Hay tanta tensión. I give up. Que rindo. I let go of the rope. Esa, esa yeah? What about, let's do some other tensions. Well, okay. this, the, that one just now was what Tom was talking about last night. So she could be trying to hold tension and I just become apathetic. Yep. Y ella, ella puede, Can you say that again? She could try and hold tension. Ella puede intentar mantener esa tensión. But I have a choice too. pero yo también tengo la la, la escogencia de and if I with this, I can go, uh, y yo, yo también tengo la escogencia de decir mira me está haciendo sentir incómodo y dejar que se que se eh, haga eh, que se afloje sí mm -hmm. and, and then we have y mm -hmm. tenemos apatía so, stress. entonces este este estrés esta tensión oh. Oh, oh. <laughs> oh, oh. It becomes it's painful. Yeah. <laughs> it becomes what? It's painful. It's es painful. Doloroso. It's painful. It's doloroso. It's too okay. much. Okay, what about this? What about evaluation? ¿Qué al respecto de evaluación? And grading. Y dar notas o como Calificar. And I just want to love people. I, don't, I feel uncomfortable no, about no, giving them yo lo, a grade. Some people say, why do we grade in the university of the sí, nation? Bueno, Let's Naciones? just love each other. Eh, solo am <laughs> unos yeah. a otros. So, oh, does the Bible talk about evaluation? Eh, la habla de yes, a lot. Yeah. Sí, dice, yeah? mucho. What about this? base leader ¿Qué con respecto a esto? La el líder de base, school leader. Oh, el, el líder de la escuela. Oh. That's attention. Ah. Hay una atención. I need the students in the kitchen. Yo ne necesito <laughs> al personal en la cocina. He's trying to teach them something. <laughs> Yo necesito enseñarles algo. <laughs> oh, and now let's see someone needs to come up and do the informal piece. Y ahora necesitamos a alguien que venga a hacer la parte informal del de la ecuación. Oh, now it gets even more interesting. Oh, ahora se hace aún más interesante esto. Bueno, no me puedo <laughs> sentar en una clase yo. <laughs> Why not? ¿Por qué no? Porque no puedo. The classroom is the most important place. Pero la clase es la parte más importante de todo, todo eso. I, <laughs> 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 <I think so>. <laughs> <laughs> one of those. So Alec, what can we do? <laughs> I don't know. I just like having conversations with people, hanging out with them. That's <laughs> 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 what I learn the most. <laughs> oh, I'm getting a headache. Oh, I have a headache Él se tiene que ir, yo tengo que hablar con el director de la base. Tal vez el director de la base pueda ayudarme. Oh, oh, oh. Entonces, necesito a todos mis líderes en la clase. No tengo suficientemente gente para hacer los trabajitos. <laughs> y yo tengo hambre. <laughs> y usted va a la cuenta de la clase. Oh, what are some of the other tensions? ¿Qué otras tensiones podemos encontrar acá? Tell, tell us what are some of the other Líganos, tensions? ¿Qué otras eh, tensiones podemos encontrar? The speaker, eh, the speaker. Los, las, los personas que enseñan. Oh. Oh, okay. i have brought in this speaker but they are very educated oh yo he traído a un, a una persona que enseña, pero él es muy educado i'm going to let them do whatever they want i have a speaker who has a, a, a big pad of notes and he wants to get through everything <laughs> y, eh, yo tengo un, una persona un maestro que tiene un montón de notas y lo voy a dejar que vaya a través de todas. Ha comprimido una, una enseñanza de tres meses en una semana. No sí. Yo tengo un, un maestro que no tiene notas del todo. To going, not y estoy tratando de seguirlo para donde él va, pero honestamente no veo para dónde va el hombre yo estoy seguro que él va pa, para algún lado pero no sé no sé lo que es pero aún aún no sé lo que es oh yo tengo un, enseña, una, un maestro que es mi amigo personal y él tiene que hablar and he speaks in every school. y él enseña en cada escuela and he's not a teacher. y él no es un maestro oh la uh, yeah? la tensión But what can we learn through the tension? Ah. There is no communication without tension. That's exactly right. That, eso es exactamente yeah. yeah. There is no communication without tension. No hay comunicación sin tension. Yeah. But I have a question. Uh, can you give an example? Because all those are examples of a healthy uh, tension. Yes. Yes. Si. Could, you, could you give examples of uh, no healthy tension? A no healthy Unhealthy tension. tension. Yeah. Okay. Okay. These are well. Tension doesn't have to be. It's how you walk out the tension. Yeah. tensión. No 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 es tanto el problema sino es cómo usted camina a través de la tensión. It's, it's how you walk it out. Es cómo usted la, la hace que funcione. No as long as we all hold on to the rope. Co no sé si nota que tan, tan pronto nosotros mantengamos esta eh, la mano en esta en este cuerda. We have diversity. Tenemos diversidad and we still have unity because we have not dropped the rope. Pero aún así tenemos unidad porque no hemos soltado la cuerda. And we are trusting y estamos confiando que Dios, nuestro Señor, nos va a ayudar a que esto funcione. Pero es un poco enredado, es yeah. un poco desordenado. I, I where, where Yo creo que es un buen punto lo que él está diciendo, porque Porque han habido abu abusos en la misión y algunas veces lo, lo difícil de esto es que no podemos, eh, eh, ¿verdad?, echar a alguien o despedir a alguien porque todos somos voluntarios. Pero, pero yo mm -hmm. creo que hay momentos en donde es tiempo de soltar esa cuerda. Aún, aún... Eh, especialmente cuando nadie te está en esa you don't have to let go of the rope. No que dejar ir la, la cuerda, but there's time for um, confrontation. Pero, love, a, confrontation. Pero hay para um, for sometimes it's it's right for people to leave. But if people start dropping the rope, pero si la gente a botar, a then cuerda, we move into dysfunctional. Entonces nos movemos a comunidades disfuncionales. No estamos no, no estamos comunicándonos nunca más. We see each other at the break. Nos estamos viendo en el, en el tiempo del café. All talk. Oh, pero es todo superficial. Yeah, we're not willing to work it through. No estamos dispuestos a okay. caminar a, a través del proceso. So this is so this is just I mean there are so many tensions within our within our university. Pero esto es solamente una puntita de todas las tensiones que podemos encontrar en la universidad. Culture La cultura, Generations, la, las distintas generaciones que hay, denominational backgrounds, las denominaciones que tenemos, de nos, que, ven, que venimos todos nosotros distintos, educational backgrounds, la educación que tenemos también que traemos, personalities, las personalidades que tenemos, many muchas cosas, but that's what makes us. we are If we want to be the University uh, of the Nations, si ser la de las Naciones, we have to find healthy ways to walk through the tension. or we split apart nos vamos a Of course As a South American. Y como un suramericano que soy, we, we have ways tenemos muchas formas to drop the rope. De, de soltar la, la cuerda when we face tension. cuando nos enfrentamos a esa tensión. Como un suramericano, si usted es suramericano, usted entiende lo que yo me refiero. When a situation is tense or complicated, cuando la situación es tensa o complicada, We don't talk about it. No lo hablamos, simplemente lo ignoramos. Well, are you your back? Uh, bueno, yo estoy hablando detrás de la espalda, ¿verdad? If you are my Especialmente a mi líder. Oh, mi guy, guy. oh <laughs> ese líder, va, uh, everything is just Pero y vamos a pretender que todo está bien. Until suddenly, hasta que de repente suelto la cuerda, let it go. Dejo ir esa conexión And as a South American, I think we, we are used to think that tension is evil y, y como suramericano nosotros creemos que la tensión es algo malvado es algo malo And bad. Eh, y sí es algo malo What we are trying to say pero to lo que estamos tratando de decir is that It's how we will deal with that. que la tensión no es mala sino es cómo nosotros eh, eh, lidiamos con esa tensión. How we respond Cómo respondemos a esa tensión es lo que va a hacer la diferencia. Que lo que es y esta tensión y cómo lo trabajemos es lo que va a hacer que al final esto va a ser hermoso en

Si, y si a mí me gusta ver una línea recta que solo es blanco o negro. Y, we South Americans we like black and white. Y we love otros, colors, but when it comes to to action we like black and white. Y, y cua, nosotros como suramericanos, la, honestamente, nos gusta el blanco o negro. No nos gustan los colores cuando viene la acción. I will tell you what I mean. I tell you what I mean. Give me five topics, five points that I can fail a student in a school. Okay, yo le voy a explicar un poquito a qué me refiero. Deme cinco. temas que podamos nós em uma Give me five bullet points that I can not approve this seminar. Deme cinco en como eu posso este seminário. Because that it's to go black and white. Porque é muito fácil ir branco negro. We let it go Dejamos or we hold it. O What we're trying to say is.

Vamos a poder ver más allá de una forma vana de vida binaria binaria de vida, perdón. Eh, y cuando when we see tension, when we face tension, cuan, is when, cuan, is when we have that opportunity. vemos esta tensión, cuando tenemos esta tensión, es, esa es la oportunidad. So we don't let it go. We hold it strong and we we'll, we'll come to a place of understanding together. Pero cuando usted no deja ir la cuerda y usted va a lograr llegar a un punto en donde vamos a entendernos unos a otros. Y como yo no dejo ir, ella va a poder llegar a un momento, a un lugar de entendimiento. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? Sí yeah. 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 um, Gracias you. Alex y I have a one example, one more practical example, and then we're going to turn it over to Tom. Yeah.

De las I'm a leader in the university. We are colleagues. I respect him a lot. No, lo a but right now, he is also a student. Mismo, uh, es what are you uh, studying? All, all of this is true. This is not this a scenario. This is all true. Yeah. Es él es so, uh, I'm doing the master's with Maureen. yo estoy haciendo ma la maestría con Maureen eh, la maestría en, en información cristiana y he ido a través de dos años y me falta un año para terminar y yo en este año enseñé una de las clases de él and so I had to grade Alex papers. y yo tuve que eh, ver <laughs> los papeles de él Oh, there's attention. Ah, there's attention. Oh, hay una So this is a true story. Es una real, real. So Alex submitted one of his papers. Así que, uh, Alex. Al Alex. 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 Oh, sorry, sorry, Alex. Eh, presentó uno de sus papeles. And I graded it. Y yo lo and I put lots of comments on it. Y yo puse en el, en la, en where he could improve. Donde él mejorar, and, and where he had done well. Y donde él lo ha hecho muy bien. And I said, Well, I will see you in a couple of weeks. So, when sorry. I go ahead. So I got my paper back. Entonces yo recibí mi papel de vuelta. It was a very busy week for me. I was teaching. Era at a una school. semana superocupada para mí. Yo estaba enseñando en una escuela. I was about to go to the community meeting where I had to speak again. Yo estaba a punto de ir a una reunión de comunidad en donde yo hablara otra vez. And I got my paper. Y yo recibí mi papel. And my educational background came flooding back to me. Y mi eh, edu mi Mi pasado educativo vino de vuelta. So I my year of school. Así que yo repetí mis cuatro años de escuela. Yo tuve que quedarme atrás cuando todos mis compañeros continuaron. I barely passed my junior school. Yo apenas fue que pasé mi último año. I failed my high school. Yo fallé mi, mi, mi eh, co colegio. So I had, o to secundaria. Repeat, I had to repeat my high school leaving exam. Y yo tuve que repetir mi, mi, mi eh, secundaria haciendo exámenes. And now I've taken the of doing the <laughs> y ahora tomando este reto de hacer el, el programa de, de la maestría. Because God has done so much in my life. Porque Dios ha hecho muchísima sanidad en mi vida. But the I get that paper, Pero en el momento que yo recibí ese papel, like yo me sentí como que tenía 10 años menos, que era más joven 10 años. I feel like I'm dumb. Y yo, yo me sentí mal, yo, yo me sentí acabado. I can articulate myself and communicate very, very well. Yo no me podía eh, articular, no me podía comunicar. Oh, ¿Sí podía? Oh, yo podía comunicarme muy bien. But when I write, Pero cuando yo escribía, mi africano salía y pasaba mucho. So I write in circles. Así que yo caminaba en círculos. I do not write linearly. Yo no caminaba directo, escribía no camina, no escribía eh, de una forma recta directa. Pero yo pude leer todos los puntos que estaban en mi, en mi papel, pero no los yeah. ella no los veía, mm -hmm. no los entendía. I didn't see I didn't see his points. Oh, yo no veía su punto lo que él estaba tratando de comunicar. Because they were so well nuanced. Porque ellos, er, ellos eran tan buenos y avanzados. <laughs> Ah, so, perdón, so perdón. Alec writes to me. Así que, a, a Alec me escribe de vuelta, and he tells me how very discouraged he is. And of course, my heart hurts. Y por supuesto, mi corazón me dolió, because this is my brother. Porque él es mi hermano. But he is also a student. Pero él también es un estudiante. And it I have to be honest. Y yo tuve que ser honesta con él. But I also have to think of Alec as a person made in the image of God. Pero también tuve que pensar en él como una persona hecha a la imagen de Dios. So I said, "Hey, we'll talk when we see each other face to face." Y yo le dije, "Mira, vamos a hablar en el momento que podamos vernos cara a cara." And we got together in y logramos, eh, en Bertani. Yeah, and actu we actually acted this out in y, front of the class. And I, it really—oh, the band is starting up. Tension, 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 tension. So you know what it did to me? It reminded me, look.

So because of that response, Entonces, por esa respuesta, which was just y para mí eso fue completamente distinto, completamente diferente a, a cualquier otro profesor que yo tuve en la escuela, I could be yo pude ser vulnerable I could find a safe place to to y pude encontrar un lugar seguro donde yo podía comunicarme. I had to find solutions to write better papers. Y tuve que ir y encontrar soluciones para escribir mejor mejor el papel. My wife Mi, su, su esposa es una persona eh, muy lineal en la forma como ella piensa. Así que yo hablé con ella para que me ayudara en, en mi forma tan redundante de escribir. and she helps me to structure my papers y ella me ayudó a, a dar estructura a mis papeles it helps me it helps camille me ayudó a mí mm -hmm. ayuda a camille and alec is doing very well y alec okay. está haciendo mucho yeah. mejor but if we if we hadn't addressed it between us if if pero si nosotros no hubiéramos tratado esto entre nosotros I think I could have just easily done that, and. Yo creo yeah. que fácilmente hubiera tirado la cuerda yeah. y me hubiera ido. So we are different. Así que somos diferentes. Because we are different, there are more tensions. Y debido a que somos diferentes, hay más tensiones. But they're good. Pero son buenas. Now, when we Tom is now going to come and begin to share a little bit about the structure of the U of N. Ahora vamos a tener aquí a Tom que va a compartir un poco acerca de la estructura. de la Where the there are, the are many tensions. Donde hay muchas tensiones. <laughs> okay. Um. But hold that when you li listen to the structure hold on to the fact that tension is not bad. Así okay. que Do you need to clear that board for you, Tom? Yeah. Okay. Let me find Oh, there's the eraser. Okay. We need someone to trans <laughs> to write it. Y necesitamos a alguien que pudiese venir y hacernos el favor de escribir en español. Yeah, can you bring the Spanish catalog that I left there? Thank you. Okay, we have uh, seven colleges in the University of the Nations. Tenemos siete facultades en la Universidad de las Naciones. This week. Esta semana. Because we'll soon have more. Porque prontamente tendremos más. These colleges and centers are on page nine of the catalog. Can you can you write them next to here? Yeah, so we have seven colleges. And we have eight uh, eight centers since last week. A partir de la semana pasada. Because we added two more. Okay, what's, what's the difference between a college and a center? Well, a college is like in a classic university. We have arts and sports. We have Christian ministries. I hope you all have a catalog. Did you hear the news that it's in Spanish now? ¿Escucharon las buenas nuevas que están en español ahora? Y eso sucedió por primera vez la semana pasada. Y nos regocijamos con eso. También está disponible en la página de la Universidad de las Naciones. So Así que esta lista la pueden encontrar en la página 9. Y los um, centros es un término educacional. Howard gave us that. Nos dio esto. It, it doesn't really mean center. <laughs> no it's better translated a network. Es mejor como una red. A center is for us is a worldwide network. Para nosotros, un the one that many of you are familiar with is the Center for Community Development. It's not in one place. There are community development schools all over. Can you write the, the centers up here now? They're, uh, they're down here. And. Um, there are many people doing community development even where they don't have schools. So DTS is a center. La EDE también es un centro. It's all over the world. Está alrededor de todo el mundo. 97 languages. 97 idiomas. We call it a center. Entonces lo llamamos un centro. We have a new center just uh, recently Tenemos un centro muy reciente. for core curriculum. Para el currículum esencial. Y esto quiere decir que hay algunos cursos, algunas clases que son tan importantes. Para cualquier programa para recibir un título. Que los llamamos esenciales. Esto quiere decir que todos dentro de la universidad hemos estado de acuerdo. Que todos los estudiantes necesitan estos cursos. La ede. What's the next one? ¿Cuál es el siguiente, ustedes saben? Bible. Biblia. 3 months of Bible. Tres meses. We have many different ways to get that. Hay muchas formas diferentes en los 3, Three months, months of Bible is core. Pero tres meses de estudios bíblicos es esencial. And another one. El siguiente, ¿cuál es? Communication. Comunicación. Yes, Alec is in charge of those. Alec está a cargo de este. But there are different ways to have that curriculum. Y hay en las este curriculum and the other one is the, what we call applied Christian thinking. Y el es el, eh, um, some people call it biblical worldview. Some people call it God's world, understanding God's world. Y otros lo el mundo de a, a Dios. It's also the, the school of. Uh, Humanities, science, esto, humanities and science. Esto está en la Facultad de Humanidades y Ciencias. So we've agreed that every student needs four weeks of science at least. You cannot understand our world without some basic understanding of science. Okay, we. We are having now arts and sports is going to develop into two different colleges. Y y se va a a dos They're starting to split apart. Están a Think amoeba. Como en una meba. And <laughs> by in two years' time, they will be two separate colleges. Y en dos años dos and then there will probably be a center. Y de ahí probablemente tendremos un centro For event para coordinación de eventos. Management of events, ya. Yeah. So that's now in this college. Y eso está en esta facultad en este momento. So each college has several streams. Entonces cada facultad tiene como diferentes ramas. Like Christian Ministries, como el Ministerio Cristiano. Has three big streams, tiene tres ramas. Unless it's four. A menos que ahora sean cuatro. Bible, Está la Biblia. Worship. Adoración. And evangelism and missions. Y evangelismo y misiones. And these are huge. Y estas ramas son grandísimas. Así que tenemos diferentes equipos de liderazgo con respecto a cada rama. Humanities is also huge. Las humanidades también es muy grande. This covers everything from languages todo, idiomas, to school of government, gobierno, geography, all kinds of things. Cosas más. So, this is going to be divided into streams also. Y este se le en ramas. So, what I'm saying is, these are organic, they're growing, Están they're changing, Están and we're trying to listen to the Lord. Y estamos escuchando al Señor y trabajar de manera re relacional how, how can, uh, para ver cómo podemos satisfacer las necesidades que tenemos hoy y aún las de mañana. Algunos de ustedes que estaban en la grabación escucharon este nombre es sin números en español. ¿algunos la junta de directores not de, exactly, regentes. Reg regente. de regentes de regentes regionales, okay. yeah anyway these are YWAM leaders y estos son los líderes de Jukun, so the university is under the authority of senior YWAM leaders entonces la universidad está bajo la autoridad de estos líderes que han tenido más tiempo en Jukun and then we have the provost de ahí tenemos el, el rector Se moi, que es aquí el señor presente? And the president, el presidente, and we each have several people on our team. Y cada uno de ellos tienen personas en su equipo. And on my team, there's Camille and Brad and Hans. En su equipo está Camille, está Brad y está Hans. And others who aren't here. Y otros más que no están presente.

so you have uh, the YWAM bases everywhere and they're part of a regional structure and usually bigger regions and so they're, they're under authority of YWAM. Y they are under authority of hukum Y cada una de nuestras escuelas de la universidad está arraigada en una, en una base jukumera. Esta es una tensión muy grande. Porque jukum es un movimiento. Y la definición de la visión original. It's waves of young people going across the continent. Nos dice que son olas de gente jóvenes, and then, de then they, gente they pull back. Like waves pull back. Y las olas van, pero and en then, then they go out again. Y después vuelven a ir y vuelven so a ir. This, this Entonces es un movimiento constante. Pero la universidad es una institución. So in Así que tenemos una institución que está como plantada dentro de un movimiento. Pero cada una de nuestras bases. También es una institución. In America, y muchas de nuestras bases ya más maduras en Europa y en Estados Unidos tienen 30, 40 años de estar establecidas. Una generación o más. Las instituciones no son malignas. El matrimonio, de hecho, es una institución. Hubo una corriente hace algunos años que decía que las instituciones kind of eran malas. No le digas a tu esposa eso. Porque vas a estar en muchos problemas. No, las instituciones pueden ser in buenas. Depende de quién está a cargo. Y depende de las personas que las forman.

Todos los veranos tenemos una cruzada grande en París. Están bienvenidos a venir. Y no, no. I Texas. París sino que en Francia. Porque la gente de Texas siempre piensa que estamos hablando de ahí. Por eso, e, y esta es una de las razones por la cual decimos que nosotros somos una de las organizaciones más complejas en el mundo. Porque Hukum también tiene redes. Si tú estás en Misiones Fronterizas, eres parte de la red de las Misiones Fronterizas. Y eso es algo de Hukum. Y para poder en realidad captar la idea completa so, necesitaríamos un programa tridimensional. goes all through this porque Jucum como que atraviesa todo esto, ¿no? So you're doing frontier missions. Entonces estás en misiones fronterizas. You want to do so you're you're under the authority of the frontier missions network. Estás bajo la autoridad de la red de misiones fronterizas. You have your teaching materials. Tienes tus materiales de enseñanza. Your year yearly meeting. Y tienes tu reunión anual. Pero estás en una base. Y estás bajo la autoridad de liderazgo en la base. Y de ahí quieres correr una escuela de misiones fronterizas. Así que aplicas con la facultad de ministerio cristiano. Y este es otro liderazgo aparte. Así que esto es muy complejo. Y causa tensión. Necesitaríamos muchas más cuerdas para poder hacer esto. Porque a veces los líderes te están pidiendo que hagas cosas Uno diferentes. Uno te dice, haz esto. Pero el otro te dice, no, no hagas eso. Es una tensión. Es complejidad. Pero en la tensión. Si podemos aferrarnos a ella, también es la fuente más grande de creatividad. Duele el mantener esta tensión. Yo detesto la confrontación. De verdad, a mí no me gusta. Mi personalidad no fue hecha para it eh, mi personalidad no le gusta la atención. Pero es una de las cosas que necesito hacer en mi liderazgo, el confrontar. Así que les animaría a abrazar esta atención. Y que a medida que mantenemos nuestra unidad, con la gracia del Espíritu, We will be able to greater things for the kingdom of God. Vamos a poder hacer cosas aún mayores para el reino de Dios. Because all this diversity. Porque toda esta diversidad. All these different strengths. Todas estas diferentes fortalezas. ya sean generacionales o culturales, diferentes niveles educativos, denominaciones, van a contribuir a nuestras discusiones también. Y entonces todos estaremos escuchando a Dios y podremos movernos hacia adelante con respecto a su voluntad y también en su fortaleza. Amen. So, what did I leave out? What me faltó? Okay, now that you understand everything. <laughs> now we know there are many questions. Brad? ¿Qué de los estudios de extensión o a distancia? Extension studies. Los estudios de extensión, ¿a dónde están? Here, a distancia, yeah. A distancia o extensión. a <coughs> word El Señor nos dio una palabra como liderazgo de la universidad. Has estado alimentando a los discípulos. Ahora alimenta a las multitudes. But we couldn't. Pero no podíamos. Porque la forma de alimentar era diciendo, okay, vengan a nuestra base por tres meses. Y van a tener un tiempo de enseñanza maravilloso. Well, most people can't leave their jobs and come to our base for three months. La mayoría de personas no pueden dejar sus trabajos y venir a nuestras bases por tres meses. So we used to have seminars that could only be run in a in a in one place. Así que antes teníamos seminarios, pero solo se podían correr en un lugar específico for durante una semana completa. But that also us. Pero eso también nos limitaba. So with, with Así que el Señor nos dio una estrategia con esos estudios a distancia. It's not for que no es para jucumeros. It's, it's es para las multitudes. And now you can register a course anywhere. Y ahora puedes registrar un curso en cualquier lado. Tiene que ser bajo la autoridad de una base jucumera. But if you're a YWAM base in Costa Rica, Pero si eres una base jucumera en Costa Rica, you can run seminars in China. puedes correr seminarios en China. And they're registered under your, under you. Si están registrados bajo tu base, the, them, y tú eres la autoridad, pero los puedes correr en cualquier lado. Africa, si tu equipo está allá en África, ellos lo pueden correr también. One credit un crédito it's 25 hours of learning. por cada 25 horas de aprendizaje. Y puedes hacer esto a través de 5 sábados diferentes. 10 different evenings, diez noches diferentes. Spread it over a, month, a través de un mes. 6 months. Seis meses. It's up to you. Depende de ustedes. There's a video in Spanish, right? Hay un video en español. It's on es.edu. Está en Perdón. Creo que es uaven. S. L. Here. Uaven. Dot uaven. That's it. Yeah, I knew the university had to be in there somewhere. Yo me imagino que la universidad tenía que estar por ahí. Okay. Check out the video. Entonces, vean el video. But they have a whole team. Y ellos tienen todo un equipo que está trabajando en esta base de King's Lodge en Inglaterra. Y ellos de hecho te van a ayudar a registrar tu seminario. Ahora sí tienes que tener diferentes... Tell your students what they need to do. Those 25 hours can be also studies and reports. 25 hours not just of lecture, but of learning activity. sino que también pueden ser 25 horas de actividades de aprendizaje. You grade the students, y entonces después calificas a los estudiantes, the grades, mandas las calificaciones y tus estudiantes reciben un certificado de la Universidad de las Naciones. Y ese seminario puede contar para el título. They do a DTS. Sí, ellos hacen una ede. Pero ellos pueden tomar estos seminarios aún antes de la E.D. Okay, that's the short y esta es la versión más corta. But we could be many more of with our Pero ahora nosotros podemos alcanzar miles de personas más con nuestro entrenamiento. We could be training pastors on Mondays. Podemos enseñar a los pastores el lunes. Mothers while their children are in school madres mientras sus hijos están en la escuela. Todo tipo de clases en la noche. Y las personas pueden recibir crédito con la Universidad de la Nación. Y tú puedes bendecir a las personas en tu comunidad. Okay, Y vamos a tener una oportunidad de hablar más acerca de esto. Esta tarde. So who's gonna come up and close? Hans. Así que Hans va a venir para cerrar. Okay, I hope this was helpful. Esperamos que esto sea útil. And over lunch you can and have, uh, more y durante el almuerzo ustedes pueden pensar acerca de esto y discutirlo y tener más preguntas también.